nuestra, por lo menos los familiares de los desaparecidos, los que de alguna manera hemos sufrido en carne propia, toda la sociedad lo ha sufrido, pero especialmente pues, hagamos hincapié, o por lo menos hago hincapié en los que somos los familiares, hasta el último día de nuestras vidas vamos a trabajar y vamos a luchar para que se sepa lo que sucedió, para que se enjuicie a quienes cometieron los crímenes aberrantes y para que las nuevas generaciones no olviden y tengan bien presente lo que fue el terrorismo de Estado para que nunca más vuelva a ocurrir. Todo está guardado en la memoria.